Pero la sombra se extiende también sobre las democracias, sobre sus principios y valores que inspiran y garantizan nuestra convivencia. Su fragilidad es un recordatorio para no caer en la pasividad. Nuestros galardonados nos han advertido de ello en este mismo escenario en muchas ocasiones y nos han dicho que es preciso defenderlos con firmeza y sin descanso. En estos tiempos que vivimos, teniendo en cuenta todos los desafíos que nos toca afrontar, es la hora del mayor sentido de la responsabilidad. Siempre lo es, ciertamente, pero en estas circunstancias ese deber debe extremarse. La paz, el bienestar económico y social de millones de personas y la preservación de los valores democráticos así lo exigen. Por todo ello, en días como el de hoy, tenemos que ser muy conscientes de todo lo que hemos alcanzado como nación, de todo lo que hemos construido y prosperado con tanto esfuerzo, de lo necesario que es conservarlo y preservarlo de aquello que lo pueda erosionar y de que debemos cuidar lo mejor de nuestra historia. Son muchos nuestros problemas y las soluciones llegarán, como siempre ha sucedido y demuestra la historia de España, de la unidad, nunca de la división.